O xornalista Antonio Rodríguez Naranjo deu o pregón das festas de Ribeira. O primeiro día albergou un gran número de xente, como facía anos que non se vía. Ribeira arrancou os seus 5 días de festa, no día de onte, e fixou co pregón a cargo o xornalista Antonio Rodríguez Naranjo, quen con vínculos en Ribeira guiño desde fai 30 anos lembrou a bella cidade, como desde fai 3 décadas está vinculado á vila guiñense. Así mesmo manifestou que é a mellor terra que existe para vivir. Yo les conocí cuando mi novia, Celia, cometió la imprudencia de invitarme, hace ya muchos años, al primer pisito de alquiler que mis suegros, Antonio y Lourdes, cogieron en Aguiño. Estaba encima de un bar que entonces se llamaba El Victoria, y después he seguido mi vida encima de otro bar. Ya ven que bibliotecas las piso, pero tengo tendencia ahí a los bares, encima del bar El Cruce en Aguiño, donde he tenido la suerte de hacer casi una familia gallega, entre otros muchos amigos de aquí, pues Mercedes, pues Hans, Antonio, Cristina, no los enumero a todos, porque algunos de ustedes estarán allí. En fin, yo creo que les conozco casi desde que llegaron los fenicios por un lado de la ría, los vikingos por la otra, los piratas asaltaban la isla de Sálvora y ustedes siempre estaban en el mismo sitio, que era el sitio correcto. Así mesmo, o alcalde de Ribeira tamén tivo unhas palabras para todos os veciños, aos cales desexou unhas felices festas. Os parabéns a todos os ribeirenses, en especial aqueles que por primeira vez quizá non podan celebrar as festas por ter perdido a algúns dos seus. Estas son días de alegría, de recibir aos nosos amigos, aos nosos familiares, aos nosos visitantes. Eu sempre digo que un é ribeirense de nacimento. Cando un nace, non olvida a súa terra e será toda a vida un ribeirense. Temos ribeirenses de adopción, todos aqueles que polo seu traballo ou porque se veñen a intentar sacar a súa familia para diante, acaban en Ribeira. Fan crecer Ribeira e fan que Ribeira sea o que sea, o que é, un pobo aberto. E despois hai os ribeirenses de convicción. Son aqueles que non poden pasar largas temporadas sin visitar Ribeira. Posteriormente deu o tradicional chupinazo que puxo remate á celebración, así como se levaron a cabo uns fogos de artificio. No día de onte, coa actuación do combo dominicano, as rúas ribeirenses enchéronse de xente, como facía tempo que non se vía.